anunciaré a José que he llegado. Ya voy, padre. ¿Acaso Shetek? No, el problema es otro. El soberano está disponible. Debo hablar con él. ¿Qué pasó? Renunciaré al sumo sacerdocio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿En la sala del trono? Sí, está terminando una audiencia ahora. ¿Por qué vas a hacer eso? El sumo sacerdocio es tu sueño. ¿Puedes preguntarle al soberano si puede hablar conmigo? Sí, si eso es lo que quieres. Vamos. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Tú sabes lo que eso significa. Si renuncias ahora, tal vez no haya otra oportunidad. Lo sé. ¿Por qué lo haces? Te lo explico después. Es de suma importancia que dejes el mensaje en manos del gobernador de Heliópolis. Espera respuesta y vuelve inmediatamente. Necesito el informe con mucha urgencia. Por favor, anda. José, ¿qué pasa? Tienes visita. ¿Qué es lo que sucede?
¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar con el faraón como me pediste. ¿Tú estás realmente dispuesto a renunciar al derecho de volverte sumo sacerdote? Los dioses saben que no quiero eso. Pero es la única manera de no perderte. Vamos a casa. Espera, aún no he hablado con el faraón. ¿No entendiste aún? Yo no quiero que hables con el faraón. Yo no quiero que renuncies a tu sueño. ¿Entonces qué quieres? Yo quería estar segura, solo eso. ¿Segura de qué? De lo que tú estarías dispuesto a hacer para seguir conmigo. Entonces, si crees en mí, vamos a casa. ¿Si me crees? No lo sé. Sienta lo mismo. Tú comprendes.
conquistaste una parte de mí que no pertenece a nadie. Es solo tuya. Yo te amo. Mucho. Mi apariencia no te molesta entonces. Yo te amo intensamente. Perdóname. Si acaso te hice dudar. ¿Y me aceptas? ¿Estás seguro? Es lo único que quiero. Somos de Canaán. Vamos a Gosén por orden del gobernador. Thank you.
Jerusalén. Thank you.
Safnat Panea. Señor, vine a informarle que mi padre y mis hermanos llegaron de Canaán. Ellos trajeron todo lo que poseen: sus ovejas, sus bueyes, sus bienes. Y ahora están en Gosén. Muy bien.
Pídeles que se acerquen. Díganme, ¿en qué trabajan? Sus siervos son pastores, mi señor. Así como nuestros antepasados. Vinimos porque el hambre es grande en nuestra tierra y ya no hay más pastos para nuestros rebaños. Si usted nos lo permite. Nosotros quisiéramos establecernos en la tierra de Gosén. Tu padre y tus hermanos vinieron hasta ti. La tierra de Egipto nos recibe con los brazos abiertos. De que se establezcan en la mejor parte de Gosén. Y si hay entre ellos hombres capacitados, pon también mis animales bajo sus cuidados. Muchas gracias, señor. ¿Y tu padre? Siempre conmigo y que estuvo con mis padres. Bendiga al faraón. ¿Cuántos años tienes? Tengo 130 arduos años de caminata de este siervo suyo. Pero si los comparo a la vida de mis antepasados, la mía es muy corta. De cualquier manera, entusiasma ver a un anciano con tantos días, cuya familia es evidentemente bendecida. Tu hijo cambió la historia de Egipto gracias a una revelación hecha por tu Dios. Estoy seguro que Zafnat-Panea es una bendición enviada de tu Dios para mí. Que mi Dios siga bendiciéndolo aún más. Conceda al faraón de Egipto
bendiciones y poder para seguir proveyendo pan a toda la tierra mientras haya hambre. Que Él le dé entendimiento para gobernar con justicia y fuerza para vencer todas las batallas. Que el Señor le dé paz y le recompense por toda su bondad con mi hijo. Manasés, el primogénito. Y él es Efraín, el más chico. Vaya con el abuelo, denle un abrazo muy fuerte. Efraín es más tímido, padre. En Egipto. Yo no quiero que te vayas. Yo no quiero dejar nada como está. Yo quiero conocerte mejor y quiero que tú me conozcas. Yo quiero que me des la oportunidad de probarte que yo no soy lo que tú pensaste de mí al inicio. Yo quiero conquistarte. Y si no es pedir mucho, yo quiero muy pronto hacerte mi mujer. Tú ya sabes qué hacer. Finalmente, Namael. Vamos, Namael. Ya te hice esperar demasiado tiempo. ¿Qué?